Vamos a empezar con la mesa redonda. Para contextualizar un poco, cuando hablamos de digitalización, hablamos de aplicar la tecnología para la gestión eficiente de los viñedos. Contadme, ¿qué es lo que os motivó a dejar de usar el papel y el bolígrafo? Por ejemplo, Mireia. Me di cuenta que yo no podía usar lo que era la experiencia ni la intuición, que es lo que se estaba usando, o sea, en la generación previa a mí, ¿no? Y yo, claro, con 24 años, pues bueno, no tienes esta experiencia ni esta intuición. Entonces necesitas unos datos, ¿no? Unos datos fiables. Este fue el principal motivo, ¿no? Por el que me dije, es que necesitamos buscar algo que nos dé fiabilidad, ¿no? Certeza. Para luego tomar las decisiones actuales. Aparte, con los errores que supone todo lo que es manual, que es como lo teníamos anteriormente, que me ponía muy nerviosa a mí, y el hecho de no tener las cosas al día. Entonces, esta es una de las cosas que a mí y al equipo motivó, ¿no? Para decir, bueno, vamos a esta parte que no la tenemos digitalizada, entonces vamos a cambiar y vamos a empezar a hacerlo así, ¿no? Yo llevo en la empresa desde el 2008, he vivido varias épocas de tema de gestión de los viñedos, desde empresas exteriores que nos hacían los servicios, después pasamos a personal propio, desde el 2020 que cogí también la gestión del viñedo. Anteriormente a mí me tocaba una parte de gestión que me traía los albaranes desde el campo. Y entonces nosotros los entramos en un programa que tenemos, que seguimos actualmente utilizando para tema de costes, bueno, tema de gestión de la bodega, pero era el tema, apuntaban los trabajadores los partes pasaban al encargado de campo, el encargado de campo me los pasaba a mí los partes, yo lo entraba en el programa. Y entonces, como ha comentado antes, pues también es el tema de no es ágil, hay errores, hay faenas que se apuntan dos veces y diferente. Pues todo este tema, al final, el tema de digitalización es un poquito también no llevar las faenas atrasadas, porque lo fácil de digitalizar es que es al instante. El manual, pues bueno, es más lento, o sea, al final del día, se pierden los papeles, etcétera, etcétera. Y sobre todo es eso, es el tema de agilizar faenas, fue un poquito el que nos dio el paso a digitalizar el campo y creo que estamos en una era digital que todo el mundo es capaz de usarlo. Yo con la empresa de servicios, inicialmente llevábamos partes de trabajo en papel y estos después los pasábamos pues, primero a una hoja de Excel y después a un programa de facturación cuando teníamos que facturar los trabajos. Y claro, es lo que un poco decía Joel, no era ágil, o sea, había un proceso, se tardaba a lo mejor una semana o 2 semanas desde que se hacía el parte de trabajo hasta que lo teníamos metido en el ordenador. Y yo realmente pues paso muy poco tiempo en la oficina. Estoy siempre pues de aquí para allá porque al final son muchas fincas, hay muchas cosas que controlar, muchas bodegas y bueno, yo necesitaba algo rápido pues cuando tengo que dar un tratamiento pues saber tener un historial de esa finca de una forma inmediata. Nos hemos quitado el paso del papel, de las hojas de Excel y ya pasamos del parte de trabajo que se mete directamente en el teléfono, que lo hace el operario, al programa de facturación cuando tenemos que facturar. Entonces es una cosa inmediata, ¿no? Y yo tengo la información además desde el momento que se termina el trabajo, ¿no? Para mí es de muchísima utilidad. ¿Cuáles son los primeros pasos que tuvisteis que dar para empezar con todo el proceso? Por ejemplo, empezamos por Mireia. Pues bueno, lo primero fue convencer al equipo. Que esto parece que no, pero es que cualquier cosa, porque ahora también estamos implementando más cosas de digitalización, etcétera, y es como, es lo que más cuesta. O sea, yo lo veo claro, pero tienes que convencerlos. Es decir, ya sabemos que será unas semanas, unos meses de un poco locura, pero es que después ganaremos tanto. O sea, tendremos datos fiables que no solo nos analicen, sino que nos darán la oportunidad de poder tomar decisiones, ¿no? Porque a veces, oye, tenemos muchos datos, pero queremos datos que nos agilicen la toma de decisiones. Yo primero, con nuestro programa de gestión, que es un programa donde incluye
todos los módulos, ¿no? Que incluye pues una bodega, que es desde viticultura, elaboración, almacén, ventas, ahora ya enoturismo, o sea, locura total, pues intentar analizar el módulo de gestión de viñas si nos funcionaba, porque estábamos pagando el programa de gestión. Y evidentemente no nos funcionaba, principalmente porque no podíamos consultarlo desde el terreno, entonces no ganábamos mucho. Una cosa que nos fue muy, muy bien, como cualquier mejora o digitalización que nos está pasando en otras cosas, es el hecho de tener que recopilar los datos y analizar los datos y revisar los datos antes de empezar un nuevo programa de gestión. Esto es un coñazo, perdón, pero es una súper oportunidad, ¿no? Porque hace que pues, te tengas que sentar, repases pues, desde los nombres de las fincas a que estén bien las hectáreas, a volver a dibujar las fincas. Como dice Mireia, al inicio de implantación pues es convencer a la gente, eso es muy, muy, muy importante y se lo crean realmente. Implementación de Agrooptima, 5 días, que la gente haga el papel y Agrooptima y cuando ve que funciona deja el papel y hace Agrooptima. Pero después, todo el tema de cuando vas extrayendo esos datos, cómo los gestionas o qué haces con ellos o qué te interesa a ti, y cada empresa funciona diferente, le interesa unos parámetros u otros, pues sí que es verdad que a la siguiente campaña, cuando llegó en noviembre y cambiamos de campaña, teníamos claro qué teníamos que hacer, cómo queríamos los resúmenes, cómo lo teníamos que sacar y gestionar. Y entonces aquí, pues bueno, nosotros pues tardamos 6-7 meses en descubrir un poquito cómo, qué queríamos, porque antes también trabajamos con otro programa que también teóricamente gestionaba el viñedo, pero no nos daba lo que queríamos. Sobre todo es el tema planificación. ¿Qué quieres conseguir? ¿Dónde quieres llegar? ¿Y qué necesitas para llegar aquí? Realmente, la introducción de datos, pues, bueno, nos costó eso, pues una semana de trabajo y después convencer a los trabajadores fue relativamente fácil, ¿no? Porque lo primero que les dije es que si no aparecían en el parte no cobraban. Entonces ya de esa manera todos empezaron a hacer. Es buena esa. Y además, bueno, al final casi todos, una plantilla relativamente joven, con una edad que no me pasa en todas las bodegas, pero en mi plantilla pues tiene una edad por debajo de los 50 años y al final todos manejan el móvil, todos tienen redes sociales, entonces, bueno, pues realmente les fue bastante fácil. Después sí es verdad que ha habido que pulir alguna cosita a la hora de entrar trabajos pues para que no se dupliquen o la forma de definirlos que queden bien, bien claros para ellos, porque a veces pues eso, yo pongo una cosa pero ellos no lo ven y tienen que a veces lo cambian y ponen otra cosa, ¿no? Pero al cabo de un año de trabajo ya todo eso se ha pulido y la verdad que ahora va muy bien. Con otras bodegas en las que también he implementado el trabajo, que tienen una plantilla un poquito mayor, ya no es el propio operario a veces el que mete el trabajo, porque pues te dice, yo es que no sé, yo me da miedo esto, y cuesta un poquito más meterlos, ¿no? Entonces al final hay un encargado que es el que mete los datos, ¿no? Pero bueno, al final la información está y la vas puliendo y al cabo de un año, pues ya, bueno, sí, se tarda tal vez un año en tener esa información pulida para que te pueda ser de utilidad, ¿no? ¿Vosotros consideráis que hay alguna fórmula para que este proceso sea un éxito? El éxito a tener claro qué quieres y qué vas a hacer con toda esta información. Lo que recomendaría que cuando estamos hablando, por ejemplo, Gabriel decía, en un año estás adaptado, me imagino que con un buen asesoramiento detrás o teniendo claro antes las ideas, puede ser mucho menor. La gente no se asuste, hostia, un año de adaptación, porque te tienes que adaptar a la forma de trabajar, te tienes que adaptar a lo que quieres tú, también ves lo que te está dando y que cada vez a lo mejor le pides un poco más, que eso también pasa, ¿eh? Al principio tenías una idea y después dices, hostia, pero con toda esta información puedo generar mucha más información válida para mí. Entonces el éxito, pues eso, planificación y gestión de datos. ¿Qué beneficios os ha supuesto la digitalización de los viñedos? Por ejemplo, Gabriel. Bueno, pues un poco va por ahí. O sea, el tema es saber en todo momento el coste que estás teniendo en el viñedo. Uh-huh. Pues
te permite decidir si haces una operación o no la haces, o la haces de una manera o no, ¿no? O sea, yo antes lo hacía también, lo que pasa que a mí esa tarea pues, me llevaba tiempo, me tenía que sentar en la oficina y estar bastante tiempo analizando los datos, y ahora pues, me resulta muy fácil sacar un informe de una fecha y ver cuánto me he gastado en ese viñedo, ya con la previsión de cosecha que tengo, saber más o menos lo que me está costando la uva en ese momento y decidir si tengo que dar un tratamiento, si puedo poner un producto más caro, menos, más barato, o hacer una operación de deshojado o de despunte, o tratar de ahorrarla, ¿no? Aquí hay zonas donde hay mucha humedad, donde llegamos a dar 10 o 12 tratamientos al año fitosanitarios. Entonces, claro, saber en cada momento, yo cuando estoy en el campo, si he aplicado un producto determinado o no lo he aplicado. Antes me tenía que ir a la oficina, revisar papeles y a veces no lo tenía rápido, ¿no? Y de esta manera, pues, en un clic en el móvil, pues tengo la información, ¿no? Uh-huh. Y de cara a los clientes, pues, evidentemente es mucho más profesional y quedas mucho mejor, ¿no? Puedes aportar más información de cara a la facturación a los clientes. Sí, y además aportar valor añadido. O sea, no pierdo tanto tiempo en hacer esos análisis o ese procesado de los datos que antes me llevaba pues un par de días, pues ahora pues, los datos están metidos, entonces es inmediato, ¿no? El tema de beneficios, yo diría la eficiencia de trabajo. Como dice Graviel, tiempo. Sí que yo cada día me reviso las partes de los trabajadores, pero este te da un plus a tener el control del personal, por si los tienes todos centralizados, pero si tienes los trabajadores repartidos en tres bodegas diferentes, unos campos aquí, unos otros campos allí, al final del día tú haces un repaso y ves todo lo que ha hecho cada trabajador, cuántas hectáreas han trabajado, qué faenas están haciendo, y entonces esto también aporta un plus que es de sensación de control, en el sentido positivo, ¿no? pero sentido de control de los trabajadores. Cuando hay un problema, cuando han hecho menos hectáreas al día por cualquier tema, siempre abajo ya en comentarios ya ponen la justificación. Es que he tenido un problema porque, o he pasado dos veces por el campo, que no sé qué. Pero esta sensación de la gente también de hacer las cosas bien hecho, que no solo es hacer hectáreas al día, sino hacerlas bien hecho, y que también tenemos que cumplir unos ratios, unos tiempos, y al final el tema de costes pues es muy, 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 muy importante. Después de beneficios, también la rapidez de consultar si los datos o si estás trabajando, llueve y al cabo de 3 semanas te vuelves a poner a hacer los trabajos, las labores de la tierra, dices, hostia, ¿qué parcelas me faltaban? Un segundo, miras y en 2 minutos ya tienes lo que se había hecho y qué parcelas faltan, ya no hace falta ir en los campos, que nos acuerden o a ir a dar vueltas. Entonces, de beneficios, eficiencia, rapidez, control e información. Claro, mejora todo un poco, ¿no? Entonces, es imposible volver atrás, ¿no? O sea, no te puedes imaginar decir cómo lo hacíamos antes, ¿no? Es como cuando dices ahora, ¿cómo lo hacíamos antes sin móvil y sin mail? Pues igual, ¿cómo lo hacíamos antes? Sí, Dios mío, ¿no? Y pues lo mismo, ¿cómo lo hacíamos antes sin poder introducir las cosas en el momento y tenerlo al día y tener el control, ¿no? Un poco, uh-huh. es como que está todo más controlado. Para mí, que yo no estoy en el campo físicamente todo el día, ¿no? Decir, oye, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Quiero saber qué lunes, dónde vamos. Vamos a hablar, ¿no? Si haremos martes aquí, miércoles, y yo poder saber dónde están trabajando, ¿no? Y luego también para los trabajadores de la viña, para que ellos el lunes pudieran saber, oye, esta semana vamos a planificar y vamos a hacer esto,
¿vale? Y dar información, porque a veces parece que un poco el que organiza va organizando y los otros van cada día, se les informa de lo que se va a hacer un día, ¿no? Pero el hecho de poder dar esta información como mínimo semanalmente a los trabajadores de la viña, yo creo que también, no sé, les hace más como formar parte de todo, de la toma de decisiones, ¿no? De que se sientan un poco más integrados, ¿no? Involucrados un poco en el día a día. Y esto, ¿no? Es la mejora de la planificación, porque creo que el hecho de planificar semana anterior, sí, claro, a ver, ya sabemos las épocas que hay, ¿no? De hacer cada trabajo, ¿no? Pero vamos a ir aquí, vamos a ir allá, tal. Cuando haces una visión a semana, que es lo que estábamos haciendo nosotros, pues dices, a ver, vamos a hacer primero esta viña o la otra, ¿no? Si vas cada día a saco, puede ser un poco más complicado y a veces mirado. Al final dirías, ostras, si hubiéramos ido el lunes aquí y el martes aquí, nos hubiéramos ahorrado, no sé, 3 horas de trabajo. Entonces, para mí la planificación sería algo que también es beneficioso de programa. A ver, al final es un poco aprovechar los recursos, ¿no? Es saber exactamente lo que necesitas, tener el histórico recogido y todo eso de una forma fácil de medir, ¿no? Al final te hace tomar decisiones más acordes con las necesidades, ¿no? Pues para mí es muy fácil ahora, cuando pongo un tratamiento, por ejemplo, pues ya le pones los litros que debe gastar, el producto que debe gastar. Antes simplemente le ponía la dosis y, bueno, a veces gastaba más, gastaba menos, pero ahora lo tiene un poquito más acotado y sabe que si hay alguna desviación, pues tiene algún problema en el tractor, o la cuba está perdiendo, o alguna cosa de estas, y están un poquito más al tanto con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué requisitos consideráis que debería tener un software de gestión de viñedos, ¿no? Ya, o sea, si tuvierais que recomendarle a alguien, oye, pues busca un software que sea así, así y así. Características a nivel usabilidad. Vamos diciendo uno a cada uno. Porque si no. Yo creo que parece una tontería, pero que funcione en cualquier tipo de dispositivo móvil, iPad, ordenador, y que si es Apple o Windows o no sé qué, porque hay muchos programas de gestión que te tienes que conectar remoto y al final es horroroso. O sea, esto es, o sea, básico. Y que esté en tu idioma, sí, sería como también bastante básico, ¿no? Pero esto para mí es como, vale, si no, ya no hace falta buscar. ¿Y tú, Gabriel, en tu caso, qué recomendarías? Hombre, yo realmente lo mismo, porque al final nos encontramos que muchas veces la formación de los trabajadores a veces es bastante básica y bueno, hay que simplificarles las cosas, ¿no? Y se tienen que centrar en sacar el trabajo, no perderlo en las aplicaciones, entonces que sea rápido, ¿no? De meter los datos, que sea. Y después, si es posible, y si hacerlo compatible con otros programas de gestión, de facturación, pues también. Ya eso un poco depende de cada empresa, de la realidad de cada empresa y de lo que quiera, ¿no? Pero por ejemplo, eso que pueda tener compatibilidad con otros programas, pues también es una buena, sí, una buena herramienta. Desde Agroptima ya hemos visto la necesidad de ello, ya estamos empezando a ver cómo nos podríamos integrar. También es que cada programa de gestión tiene sus propias historias, y hacer la vinculación tiene que ser un poco más personalizado, pero bueno, es algo que hacia donde estamos tirando. Perfecto. ¿Y tú, Joel? Pues sí, yo también diría que sea práctico porque práctico y fácil de usar con el tema de, también estuvimos antes de estar con Agroptima, estuve mirando otros programas y hay algunos que te daban a lo mejor en teoría más cosas, pero la complicación que había para usarlo, decir, vale, no todo el mundo será capaz de usarlo, y al final estamos pensando en una herramienta que tiene que ser práctica, ágil y que no dé problemas a los trabajadores. Por eso, un comentario de, vamos a ver si vamos a estar más tiempo con el móvil que trabajando. Tengo Profaena para que esté yo apuntando. Entonces, realmente, si es fácil de hacer, luego lo hacen en un momento y hasta entonces diría fácil.
Claro, que sea fácil tanto para el CEO como para el trabajador de campo, o sea, que sea fácil para todos los niveles de la empresa. Muy intuitivo, ¿no? Sería, a lo mejor, como intuitivo también. No es complicado, o sea, no sé. Pues, buenas tardes y gracias por asistir. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.